Cosas que tienes que saber antes de viajar a Asturias. En primer lugar, aunque hay transporte público, si quieres ir a zonas de naturaleza, más vale que vayas en coche, porque si no te vas a perder muchísimos sitios. Eso sí, vete preparando porque hay curvas y carreteras bastante intensas. Una de las comidas más típicas es el cachopo y sí o sí tienes que probarlo. Pero ten en cuenta que siempre son trozos enormes y con eso te vas a llenar más que de sobra. O sea que no hace falta que pidas mucho más acompañante. Las señales de animales en la carretera no solo son de vacas o ciervos, sino que también hay de osos, por lo que conduce con cuidado ya que están en peligro de extinción y no queremos que haya accidente. Que esté todo verde no es casualidad, yo tuve suerte, pero se te puede poner a llover de un momento a otro, así que llévate chubasquero, paraguas o lo que necesites. Si vas a los lagos de Covadonga en temporada alta, ten en cuenta que no podrás ir con tu coche a no ser que vayas súper pronto. Pero eso sí, no te preocupes porque tienen buses que te suben y te bajan y pasan cada media hora. Llévate efectivo porque en algunos sitios no aceptan tarjeta. Y por último, no te sorprendas si ves más vacas que humanos porque allí es totalmente normal.